Bienvenidos un día más a Misión Posible. Qué rico tenerlos ahí conectaditos con nosotros desde tan temprano. Recuerden que nuestra cita es de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana para compartir aquí sueños hechos realidad, ideas hechas realidad, que a través de enfrentar esos miedos, pues han salido adelante. A partir de la disciplina, la perseverancia y sobre todo el apoyo familiar. Es una de las cosas que nos hemos encontrado mucho aquí en el set de Misión Posible. Normalmente dicen eso de emprender con la familia trae muchos inconvenientes, pero aquí nos hemos dado cuenta que eso trae más cosas positivas que negativas. Obviamente respetando siempre los gustos de cada quien y poniéndole mucho orden a cada tarea que se propongan en este cuento de emprender. Y hoy tenemos una invitada muy especial y como siempre les comparto, aquí en Misión Posible, detrás de cada emprendimiento hay una historia llena de sueños, una historia llena de aprendizajes, de tropiezos, pero de muchas levantadas, de muchas miradas hacia arriba, decir, se puede salir adelante, se pueden cumplir sueños y qué rico hacerlo juntos aquí en Misión Posible, compartiendo toda la información con ustedes. Recuerden que si quieren estar también en este espacio como nuestra primera invitada, pues nos pueden escribir a misionposible@telemedellin.tv. Y ya para comenzar entonces, pues por aquí están viendo ustedes unas cosas muy bonitas, mucho arte, mucha manualidad, mucho gusto por los colores y sobre todo conectando objetos espirituales con todo lo que ahorita nos acarrea este tema de la pandemia, de la cuarentena, que nos llevó como a esos extremos donde muchas veces nos sentimos solos, pero que realmente nos dimos cuenta que no estábamos solos. Y por eso está por aquí Natalia de Arte y Magia. Natalia, bienvenida a Misión Posible. Gracias Luisa por tu invitación, gracias a Telemedellín. Sí, mi emprendimiento nació en la pandemia. Te cuento que soy abogada y realmente pintaba como algo de un hobby, ¿cierto? Era un hobby, me gustaba pintar las cosas para mi casa, para hacer detallitos a mi familia, a mis conocidos, pues ese tipo de cosas. Muy de cerca también, como tú lo decías, con el tema de la espiritualidad. Entonces, estando pues en pandemia, en cuarentena, encerrados, empecé pues como a pintar y montaba como los estados en redes sociales. Entonces empiezan como los contactos, hey, ven, tú hiciste eso, ¿dónde lo conseguiste? Entonces yo dije, pues puede ser una idea pues como de negocio, ¿cierto? Y es algo que me encanta, que me apasiona, pues que me fascina hacer. Entonces decidí crear la página, se llama Arte y Magia, en Instagram estamos como Arte y Magia 7, @arteymagia7. Me gusta mucho darle un toque espiritual a las publicaciones, que no sea solo el Buda, no, pues, o sea, qué significado tiene más allá de esa figura del Buda o la Virgen, que es la Virgen, no sé, la de Guadalupe, cuál es su historia, cuál es su contenido, ¿cierto? Como todo ese tipo de cosas que van de la mano, pues, como también no solo de emprender, sino de poder lograr sacar adelante también, como te digo, este tema espiritual. Natalia, eso veía en tus redes sociales y es que empiezas a conectar ciertos objetos, como tú dices, con algo espiritual, no yendo solamente a lo religioso. Y yo creo que a pesar de que encontramos de pronto estos productos en otras páginas, pues tienes ese plus, que normalmente cuentas historias a través de esa publicación que estás haciendo, a través de eso que estás vendiendo, sobre todo con el tema de las virgencitas, de los budas, del elefante, que también tienen significados muy bonitos. Pero encuentro también aquí en la mesa algo que me encanta y que yo creo que todos en pandemia pues tuvimos la oportunidad de sembrar una matica y estuvimos pensando como en ese espacio, en darle ese toque especial a la casa de qué rico, ya que estamos encerrados, que no estamos sintiendo mucho aire, contar con las maticas para que nos den como esa buena vibra en los espacios en nuestro hogar. Sí, claro, de hecho eso fue una de las actividades pues que inicialmente empecé plantando un jardín impresionante, también matas aromáticas y un montón de cosas. Entonces desde ese mismo punto de vista del arte yo dije, ay, yo quiero, no sé, unas macetas bien lindas, que tengan un contenido, pues que tengan una expresión, no solo pues como te digo el arte, sino también que vaya más allá, pues, y nos conecte con la naturaleza, con la, pues, con tantas cosas, ¿cierto? Entonces ahí
Empezamos a pintar también las maceticas, las pintamos en muchos estilos, ¿cierto? Con dibujitos, que el principito, que el universo, mandalas, figuras, pues en la página pueden observar pues todas esas, esa amplia variedad pues como de materitas que hemos creado, porque ya lo vemos, porque realmente, como decías al inicio, estos emprendimientos realmente se vuelven un emprendimiento familiar, es algo de la familia donde todos aportamos, mi esposo, mis hijas, todos pues ponemos como un granito de arena en el momento en que vamos a pintar. Natalia, aquí traemos dos vírgenes. Qué rico hablar de cada detalle. ¿Cuánto te toma en horas, tal vez, o en un día completo, terminar una virgencita de esta manera? Me encantan las vírgenes, pues, aclaro, la adoro, la mamita María. Realmente, pues, obviamente todo depende, pues, como de los colores, de la cantidad, del trabajo que uno le ponga. Yo de profesión pues soy abogada, entonces realmente ya desde que inició pues, desde que se acabó pues la cuarentena como tal estricta, entonces normalmente trabajo pues como hasta las 5 de la tarde, ya después de 5 hasta por la nochecita pues me dedico a pintar, entonces a veces eso me demora 2, 3 días pues tratando de ponerle pues como todo el empeño y la buena energía pues para hacerlo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo entonces debemos pedir alguno de estos productos, de estas piezas que son arte, para que todos nuestros televidentes se conecten y digan, yo quiero una virgencita así o quiero una matera así, ¿con cuánto tiempo te lo debo pedir? Sí, claro, mira, yo todo lo manejamos bajo encargo, ¿cierto? Normalmente nos estamos demorando entre 3 y 4 días. Hay cosas que a veces tenemos como disponibles, ¿cierto? Pero como desde el mismo punto de vista de la energía y de todo eso, me gusta mucho hacer las cosas para las personas, ¿cierto? Que me digan, yo quiero una virgen, pero la quiero de X color, en tal material, la quiero en marmolina, en yeso, entonces algo como más tipo personalizado, por así decirlo. Natalia, gracias por acompañarnos en este espacio, por compartir este emprendimiento tan bonito. No, gracias a ti por esta oportunidad tan bonita. Y a ustedes, pues ya regresamos, no se desconecten, porque seguimos aquí con Misión Posible, compartiendo historias de vida y también historias y sueños hechos realidad. Ya volvemos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible y ya tengo por aquí a Esteban de Gourmet Home Medellín y nos traes por aquí carne de hamburguesa, pero no es la carne tradicional de hamburguesa. Y yo quiero que Esteban nos cuente a todos los que estamos aquí en el set y a todos ustedes que están conectados con Misión Posible, ¿por qué surge este emprendimiento? Pues antes que nada, pues bendecimos, honramos y agradecemos este espacio al canal, a ti, a tu familia, a todos los que están aquí presentes y a las personas que nos están viendo allá en casa. Pues bien, ¿cómo surge todo este cuento? Pues de aquellas cosas de la vida a las cuales uno les puede llamar casualidad, diocidencia o error. Imagínate que en aquel momento de la pandemia, al cual conjunto con mi esposa nosotros le llamamos que es un milagro el tema de la pandemia, sucedió aquella cosa de ve a hacer mercado, y cuando me mandaron a hacer el mercado pues vine con más carne de lo normal, y cuando llego a la casa pues tenga lo suyo. ¿Qué vamos a hacer con toda esa carne? Bueno, todo el rollo que surgió a partir de ese cuento, y simplemente como para yo salir de eso rapidito le dije pues prepárela y yo la vendo. Y así fue que iniciamos, exactamente, pues, iniciamos el mes de abril y hasta el día de hoy pues venimos vendiendo, venimos fabricando, produciendo, y todo esto ha sido un milagro realmente. Pues así como nos lo compartes aquí en estas cajitas que ya nos va a contar por qué estas cajitas son brillantes y son como diferentes, dice honramos, bendecimos y agradecemos tu vida, 100% artesanal, carne premium.
pero nos encontramos que es una carne, no es la típica carne que uno organiza en la casa para la hamburguesa y ya, no. Sino que se presentan inclusive de diferentes sabores. Sí. Cuéntanos un poquito qué encontramos entonces en esas líneas. Hubo algo que nosotros entendimos también en este concepto, era que cuando fuimos a la calle a observar, hacer un poco de benchmarking, entender lo que pasaba en la calle, sí. Nos dimos cuenta que la gran mayoría de las carnes que existen son carnes que tienen aditivos, que tienen unos componentes, pasta de pollo y demás. Y nosotros dijimos, bueno, lo primero es acerquémonos a algo muy fit, a algo que realmente alimente a la gente para evitar la malnutrición que existe en nuestro país. Uh-huh. Y fue cuando hicimos una combinación entre carne de res y carne de cerdo en todo este proceso. Y al final dijimos, bueno, aparte de la receta, porque hay un punto clave en la historia, esto no es una receta salida del ajá, no, esta es una receta de tradición. Esta receta viene desde la abuela de mi esposa, que se la pasó a mi suegra, y mi suegra se la pasó a mi esposa. Entonces ahí fue donde combinamos todos los elementos. Pero luego ella me dijo, y ajá, ¿qué más vamos a hacer? Entonces vino una decisión muy estratégica, es vamos a empezarla a hacer diferente. Entonces la empezamos a rellenar. Uh-huh. Uno de los elementos claves que la hace artesanal es que no es industrial, es decir, que todo lo hacemos a mano, sí. ¿Cierto? Entonces tenemos unas personas que nos ayudan a prepararla y viene rellena de tocineta, de queso, de jalapeño, de tequila, hawaiana, de ciruela, de pimienta, pues la tradicional y una caja combinada. Esos son los sabores que hoy por hoy tenemos. O sea, 8 sabores. Ajá, 8 sabores. Como opción y una caja combinada. Exactamente. Así es como la venden. Exactamente. Perfecto. Ya que hablamos de caja, entonces hablemos por qué esta caja la veo brillante, diferente. ¿Cómo está hecha y cuál es la funcionalidad que tiene? Lo primero es que quisimos estar 100% alineados con el tema de los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dijimos, tenemos que buscar empaques que se ajusten a las necesidades del medio ambiente. Primer elemento. Y segundo elemento clave es que sabíamos que este producto no es de consumo inmediato, sino sí. Que puede ir a la cava, al congelador, porque es la cena de la noche con arepa, con tomate, con pan, con lo que sea. O yo diría también que desayuno con una arepita. No, eso es fenomenal. Delicioso. Y con queso más aún. Entonces, esto se me está quemando, perdóname. Entonces, entendimos algo muy particular y era que la caja teníamos que evitar ante todo que la gente la pudiera manipular tanta cantidad de veces quisiera. Sí. Eso significa que la carne cuando se está descongelando pues se deshidrata y hace que el agua contacte el cartón y ahí cometimos un error la primera vez y no le colocamos este esmaltado que lo que busca es aislar el agua de la caja para que el producto constantemente pueda entrar y salir de la nevera sin ningún inconveniente. Ese es el propósito fundamental. La caja está por dentro y por fuera completamente laminada. Ajá. Precisamente para aquellas personas que viven solas, que no les gusta preparar, enredarse mucho en la vida, pues puedan fácilmente sacarla y ponerla en la parrilla como lo estamos haciendo en este caso. Por ejemplo, hoy nos trajiste entonces ahí la parrilla y tienes 3 opciones diferentes o todas son iguales. En este caso traje todas iguales. Ajá. Esta carne que trajimos es 150 gramos de carne magra entre res y cerdo, es una combinación. Uh-huh. Y esta está rellena completamente de tocineta. ¿Cómo sabemos en qué momento entonces, como son rellenas, cuál es el punto exacto para nosotros ya decir esta lista? Primero que todo, en el caso de la tocineta, hay un procedimiento previo en la tocineta, o sea, hay un procesamiento previo para que tenga un precocido. Pero esto, a mí, por ejemplo, me gusta la carne azul. A mí el también. Término azul, pero hay gente que les gusta más cocida, otras menos cocida. En conclusión, es simplemente encontrar el punto ideal, por uh-huh. ejemplo, esta ya está, ¿sí? Sí. Donde la gente puede darse cuenta de las condiciones de la carne. ¿Sí? ¡Qué delicia! Y jugosita, ahí salió perfecto el juguito. Sí, aquí se puede ver claramente toda la tocineta que el producto tiene. Entonces, esto hace que dentro de nosotros pues haya un elemento diferencial que hoy podemos tener en el mercado. Y se ve claramente, Esteban. Yo sí quisiera preguntarte, ¿qué reto grande tuvieron ustedes con este emprendimiento? Creo que el reto más complejo, ajá, y es entender que no éramos emprendedores, sino que somos empresarios de la carne. Ah, maravilloso. Y eso implica aumentar
nuestro nivel de conciencia y entender que esto no simplemente es para pagar los servicios, sino que realmente esta es una fuente de prosperidad no solamente para nosotros, sino para todas las mujeres que hoy trabajan con nosotros como subdistribuidoras de esto, porque tenemos muchas mujeres que están en casa y que nos ayudan en la distribución del producto en sus redes de amigos y demás. Entonces, ay, me encanta todo es eso fundamental. Que nos compartes. Ahora vamos a probar esta delicia. ¿Dónde te pueden encontrar entonces? En redes sociales, y si de pronto tienes un número. Sí, que nos pueden compartir. Encontrar, como lo dice aquí en la caja, en nuestro número celular, que es el 300-345-2273, o a través de Facebook y de Instagram como Gourmet Home Medellín. Bueno, Esteban, yo con ganas de comerme esta carne, pero me toca desplazarme al siguiente invitado. Gracias por acompañarnos y por hacer parte de esta familia Misión Posible. Y yo estoy pasando por aquí a conocer un emprendimiento que me encanta, porque veo mucho arte, veo imaginación, veo además ese tono de madera que tanto nos gusta para el tema de la decoración en nuestra casa. Valeria, bienvenida a Misión Posible. Cuéntanos un poquito de este emprendimiento. Hola Luisa, gracias por invitarnos. Bueno, nuestro emprendimiento se llama Porta Celulares, ¿cierto? Uh-huh. Nos encuentran en Instagram como porta.celulares. Por el momento es como la única red social que tenemos. Pues el emprendimiento surgió en época de pandemia. Uh-huh. El emprendimiento más que todo lo hace Sergio. Un día el papá de Sergio y Sergio decidieron hacer esto porque las hermanas Laura y Ana trabajan como profesoras y esto les sirvió demasiado para sus clases. En ese momento pues apenas todos adaptándonos a la virtualidad, entonces vieron una vez un elefante en Pinterest y no les encantó, entonces le dijeron a Sergio y al papá, que los dos son carpinteros, que les hicieran uno. Sergio lo dibujó y el papá lo recortó, y un día que yo llegué a la casa de ellos, yo vi como 9 elefantes, pues, y yo como que ve, ¿qué es eso? Me contaron la historia y yo les dije como que lo puedo compartir con mis amigos, a ver si les gustan, mis redes personales pues, y que sí, que de una que lo pusiera. Entonces yo lo puse en mis redes sociales, en mi WhatsApp, en mi Instagram, y no, a todo el mundo le encantó. Y pues de ahí en adelante empezamos pues con el elefante, ¿cierto? Pero de ahí en adelante surgió ya Goku, pues a petición de las personas, hacemos lo que ellos quieran. Valeria, cuando veo yo esta puesta en escena, pues yo me voy nuevamente a esos días donde estuvimos encerrados y decíamos, me estoy cansando impresionante de trabajar con el celular, no sé cómo más acomodarme, si en la cama, en la mesa, en el escritorio, o sea, necesitábamos opciones reales y cómodas y además bonitas, que fueran como con la decoración de nuestro hogar, para poder hacer uso bien de todo el tema de la tecnología, en este caso de celulares y también de los portátiles. Cuéntanos un poquito cómo empiezan ustedes a ver esa necesidad real que se presenta también en pandemia de este tipo de elementos. Sí, como te venía contando, entonces por las hermanas de Sergio, entonces ellas como que vieron que esto les servía mucho para dar sus clases, ¿cierto? Para no tener todo el tiempo que estar con el celular, porque pues es un constante que WhatsApp, mensajes, videollamadas, dar la clase por el celular. Entonces a la gente le encantó por eso, pues porque es muy útil ahora que estamos trabajando desde el hogar, ¿cierto? Desde que empezamos pues esto de la pandemia, todo se pasó a la virtualidad, entonces ya empezamos pues con portacelulares y ya de ahí surgen otras necesidades, como por ejemplo, digamos, el portagafas. Esto me encanta porque no es solamente portagafas. Portacelular también. Y portacelular, o sea, tienen detalles muy bonitos. Aquí vemos combinación inclusive de las tonalidades de la madera, que veo que lo hacen intencional para resaltar ahí la boquita y toda la parte pues del oso. Sí. ¿Cierto? ¿O es un perrito? Es un perrito. Bueno, yo le veo las dos opciones también. Claro que las orejas, sí, un perrito. Pero está muy bonito. Sí, trabajamos con maderas naturales como el pino, el cedro, la teca y el roble. Entonces hacemos, pues mira, como las diferentes tonalidades que tiene cada uno, ¿cierto? Por ejemplo, esto es cedro y esto es pino.
El cuidado, si estamos hablando de maderas naturales, pues aquí veo que ya tienen pues su esmalte como para protegerlo, pero al tenerlo en casa, de pronto el polvo, ¿cómo lo debemos limpiar para que realmente sea una pieza que guardemos con mucho amor? No, el cuidado es principalmente no dejarlo caer. Pasa mucho pues que muchas personas lo dejan caer y claro, se les despega la figurita que trae, por ejemplo, estos que son así, no son bases, porque sí. Estas basecitas se desarman. Ah, o sea, se las puede llevar a donde quieran. Entonces, no dejarlo caer, pues obviamente no echarle agua ni lavarlo con agua, sino con un trapito en seco y ya, no hay ningún problema, se le quita el polvo. A ver, yo pongo este por acá para que se vea bien en cámara. Ahí tenemos un conejito divino. Y hablemos también entonces de esta pieza. Sí, entonces debido pues a que empezamos con portacelulares, recibimos mucho apoyo en redes sociales porque Sergio un día como que no venga, entonces ayúdeme a abrir la página de Instagram. Entonces yo soy muy empeliculada con el Instagram, me encanta, soy adicta, entonces yo ahí mismo monté todo, empecé a crear la página, a publicar todos los diseños, a meterme a grupos de emprendedoras, etcétera. Entonces de ahí ya la gente nos buscaba para hacer otras cosas, ¿cierto? Entonces nos pedían como que no venga y ustedes me pueden hacer una mesa de computador, ustedes me pueden hacer un portallaves, ya a necesidad de la gente fue que creamos más cosas. Por ejemplo, esta es una mesa de computador. Uh-huh. Que, ¿cómo funciona? Pues principalmente es para la cama o el mueble, ¿cierto? Entonces puedes regularla según la altura que deseas. Ah, perfecta. Por ejemplo, mucha gente le gusta estar acostada completamente, entonces es a la altura perfecta y en las paticas también se puede regular la altura. Maravilloso. Y de ahí pues ya surgen, pues como igual ellos son carpinteros, entonces de ahí surgen más proyectos. Por ejemplo, hemos hecho una cama, una cocina, pues, pero como tal, más que todo lo hace Sergio solito. Multifuncional, porque aquí también me estoy imaginando pues que la pareja te lleve el desayuno a la cama, también te sirve de mesa auxiliar. Sí. Para que podamos compartir esos buenos momentos en cama, esos días festivos que no nos queremos levantar y de pronto conectarnos ahí con Telemedellín a ver toda su programación. Alejandra, gracias. Te voy a aprovechar ya que eres la community de este emprendimiento. ¿Cómo es esa cercanía con las personas que les escriben? ¿La respuesta es inmediata o realmente tienen ahora mucha demanda y toma su tiempo? Porque obviamente atender a cada persona, pues la gente piensa que es muy fácil, pero todo eso toma su tiempo. Sí, por lo general respondemos ahí mismo. Yo siempre respondo ahí mismo. Si ya es muy tarde, pues dejo a responder por ahí de las 7 de la mañana. Y el proceso de hacer el portacelular, dependiendo del diseño. Por ejemplo, hay diseños que ya se hacen muy rápido, es porque Sergio pues ya los ha hecho mucho, ¿cierto? Sin embargo, cuando nos piden un diseño nuevo, se puede demorar de 3 a 4 días en nosotros entregarlo. Y si es domicilio, por ejemplo, en el área metropolitana o Valle de Aburrá, nos demoramos, por ejemplo, 8 días, que hacemos como los dos, hacemos los domicilios ya sea viernes o sábado. Y ya si es envío nacional es más fácil porque es solamente ir a la agencia de correos y enviarlo. Perfecto, si de pronto las personas no lo quieren en madera natural, sino que le quieren dar un toque de color, ¿se puede? Sí, nosotros personalizamos, o sea, si alguien tiene una idea nueva, si por ejemplo alguien una vez nos llegó, no, es que mi bicicleta, hicimos una bicicleta, mi bicicleta es roja y negra, yo quiero que me la pinte así. Entonces se la pintamos y como era un detalle, también marcamos en láser los portacelulares. Aquí no estamos viendo el empaque, pero ¿cómo es el empaque? Mira, entonces, sí. Aprovechando también el uso responsable del papel para que evitar el plástico, me parece una excelente opción. Aquí dicen, gracias a tu colaboración, este proyecto avanza hoy. Y con este mensaje quiero invitarlos a que apoyemos lo local, a que apoyemos los emprendimientos que ven aquí y que normalmente estás viendo en las redes sociales, porque juntos podemos salir de esta situación y recuerden, todo va a estar bien. Recuerden, Alejandra, gracias por acompañarnos en Misión Posible. Recuerden que si quieren estar aquí como Alejandra y todos nuestros anteriores emprendedores, pues nos pueden escribir a misionposible@telemedellin.tv y por ahí les vamos a estar respondiendo para que tengan la oportunidad de compartir también sus sueños hechos realidad aquí por la pantalla de Telemedellín. Nos vemos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Gracias por conectarse. Un abrazo. Chao.